Qué alegría como cada noche poder compartir este tiempo. Mañana a las 8 de la noche vamos a tener el programa de música y voy a hacer un gran, gran anuncio pensando en el programa del viernes 28, así que esté atento a lo que voy a anunciar mañana. Especialmente la gente de Santa Fe, de Paraná, va a estar especialmente involucrada en este anuncio. Así que mañana cantamos, cantamos al Señor porque nos ha hecho bien. En el programa de esta noche viene el candidato a Premio Nobel de la Paz. Todavía no se ha dado, pero se va a dar en un futuro cercano. Omar Gaitán, ¿qué tal Omar? Bien, muy bien, contento de estar otra vez con ustedes. De Suecia no te han llamado todavía. No, 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 no para nada, ni siquiera para darme algún regalito. <laughs> Este, mirá, ¿sabéis que alguna vez pienso? Esto que yo hago de chiste, quizá se pueda convertir en una realidad, ¿no? No sé, una locura. Pero cuando vos ves los premios que han dado a otras personas, algunas hicieron más o menos lo que hiciste vos, o lo que estás haciendo vos. Y sí, sí. Así que eh, lo, lo digo. Porque lo, lo aprecio mucho y admiro mucho a Omar Gaitán. Eh, el primer día me empezó a contar que tenía unas casitas, así. Le digo, no es que ¿tenés un country club? Me mire y me dice, No, tengo cuatro. O sea, <laughs> ¿Ahora cuántos son? ¿Cuántas propiedades tenemos? Bueno, hemos crecido un poco. Eh, una granja nueva. Eh, vengo para contarles eso, cómo va esa granja nueva de, para chicos, para que los chicos pasen la tarde. Qué bárbaro, qué bárbaro tenés algo especial con los chicos vos bueno, viniste acompañado con Celeste ¿qué tal Celeste? bienvenida Gracias. Muchas gracias. no tengas miedo, nadie te no, escucha no <facial> Trata no. que te escuche yo por lo menos sí. ¿cómo es tu apellido? Pérez. Celeste Pérez nos vas a contar un poco la historia de tu vida ¿no es cierto? Sí. Sí. Omar Gaitán es director, presidente, fundador de un ministerio que se llama Adulams Vayamos poniendo eh, el, las redes sociales, los teléfonos de Adulam, porque es un trabajo que honra al Señor, bendice a muchísimas personas, es un ejemplo. Pero vos sabés que lo que sucede muchas veces, este Omar, hay mucha gente que ve este programa, lo empezó a ver hace un mes o una semana, o de golpe va a llamar a alguien que dice, es la primera noche que lo veo. Así que le tenemos que contar un poco, ¿no? ¿Naciste en un pueblito? Sí. Mi pueblo se llama Indio Rico. Está In... en el partido de Pringles, cerca de Sierra de la Ventana. Ahí está. Ya sé. Y eras bufetero de un club. Sí, ese hacía eso. Tenía la cantina del club. Bueno, porque fui muy pobre. Fui... Mi familia fue la más pobre del pueblo. ¿Ah sí? Sí. Y conocí al señor en el pueblo también. A los 17 años y medio. Ajá. Después de haber incursionado un poco en, en la política de, ese, de esos años, en el año 73. Mirá. Este año cumplí 50 años que conocí al señor en esas calles. Mira. Año 73, un año importantísimo en la política. Sí. Salíamos de un proceso militar y el 11 de marzo fue una elección donde se, se eligió al presidente que duró poco, Cámpora, ¿no? Este, y eso, te debo a conocer al Señor, empezaste a trabajar en la iglesia y un día viniste a estudiar. Sí, vine a estudiar por accidente, porque vine para acompañar a mi cuñado, que nos invitaron a un seminario, lo invitaron a él a un seminario en, en el Gran Buenos Aires, el Merlo, y entonces me dijo que lo acompañara, me pidió, hasta la una de la noche estuvimos discutiendo el asunto. Y al final le dije, bueno, vamos, listo, te acompaño, y... Y pedí permiso en mi trabajo, o sea, pedí renunciar, y, porque no podía, casi tenía muchos compromisos y, y vinimos. Él se quedó dos días nada más porque el clima de Buenos Aires húmedo le hacía mal, porque había tenido tuberculosis. Pero yo no quise volverme porque era fracasado. Entonces me quedé extrañando mucho, sufriendo un poco. Uh -huh. eh, pero me quedé. A los pocos días ya me habitué y, y bueno, ahí. Eh, y me quedé. Una de las razones por las cuales también me quedé fue conocer, en el seminario conocí a la que es mi esposa. Ah. Pero en ese tiempo no pensaba sí, en nada. Na en ese... Nadie va a dudar de que te quedaste por el amor a la palabra, sí. eh, por el servicio al Señor, por supuesto. Sí. Lo otro, lo que acabas de mencionar, es una cosa absolutamente secundaria. ¿no? <risa> <Sí>. <risa> ¿Y? Fue, fue secundaria al, al <laughs> principio y después se convirtió. <laughs> sí, porque después todo lo que hicimos, hicimos junto con, claro, con Carmen, ¿no? Claro. Bueno, se casaron y un día aparece una chica a la puerta de tu casa que no tenía dónde ir a vivir. Conté eso. Ya, desde que nos casamos, siempre eh, la congregación donde estábamos iba mucha gente, era bastante importante, era grande. Y no... No eran como nosotros en el pueblo que alojamos a todo, era, estaba la famosa gauchada en ese, en ese tiempo, donde, cuando yo me crié. Entonces, este, eh, ahí no invitaban a nadie a comer o nada de eso, entonces no estaba acostumbrado acá. Y nosotros, a mí me daba pena que fuera un predicador y no lo no llevaran a, a comer. Entonces, este, empezamos a recibir gente en casa, primero predicadores, hubo gente muy importante en nuestra casa y eso fue lo que que nos abrió la puerta muchas veces a aprender cosas que los demás no podían aprender. Y, y después un amigo de, de Paraguay, que él era un alumno también del seminario, un compañero, se había instalado en Paraguay para predicar allá y tenía un problema, eh, dos esquizofrénicos, un matrimonio de esquizofrénicos. Y me dijo te los mando porque en Buenos Aires la medicina en este sentido es mejor encontraron todas las, las oportunidades para curarse tratarse ahí te los mando bueno fue una locura recibir esos dos era terrible era uno era un dibujante que dibujaba para el banco para el banco no para el diario La Nación y presentaba las tiras cómicas para esos diarios era un genio pero estaba mal, completamente enfermo y la esposa también, y renegamos mucho. Pero antes de acobardarnos y decir no le abrimos la puerta a nadie más, no, algo hizo Dios que hizo que nuestro corazón se abriera. Y así siempre empezamos a recibir gente, parientes, nuestros hermanos que, que venían también para estudiar o para estar con nosotros, recibimos. Hasta que llegó esa persona que usted recuerda que una vez conté en el programa que fue se llamó Gloria uh -huh. y vino de la calle porque habíamos hecho una campaña de evangelización en la calle que no se convirtió nadie, pero a los pocos días comenzaron a llegar esas personas que estaban con sida, estaban muy mal, venían de la calle de lo peor, con el peor aspecto que usted se puede imaginar, y ella la, a Gloria la recibimos como a la una de la noche también, así tarde. Y ya no se fue más, se quedó hasta que hasta que falleció se quedó con nosotros. Uh -huh. No sé si es esa la que recuerdo, Omar. Recuerdo a alguien que vino ah, con sí. nenes, con, con sí. chicos. Eso fue cuando se hizo la primer granja. Nosotros, con Gloria y otros que llegaron, se llenó nuestra casa. Y construimos otros lugares. Acá eh, me acompañó recién uno de los chicos que fue uno de los primeros, de la primera familia, la primera familia que vino a vivir con nosotros. Sí. Y cuando no alcanzó más, eh, una noche estaba, estaba tocando el acordeón tranquilo en una reunión y me dicen que me buscaban afuera. Salgo afuera y era una, una señora que estaba embarazada con un, y dos chicos chiquitos. Y ella pedía ayuda, su esposo estaba en la calle, en la droga, y ella necesitaba, no tenía dónde vivir, nada. Entonces, este, desde el trayecto, desde donde estaba tocando, hasta la calle, eh, recibí como un mandato que tenía que ayudar, que no tenía que decir que no, a nada de lo que me dijera, sin saber lo que me iba a decir. Entonces, bueno, hice caso, obedecí y dije que sí, que le iba a ayudar. Y bueno, ahí empezamos a alquilar una casa hasta que después fue necesario comprar el, el primer terreno, que eran 12 hectáreas, que me animé a comprar por fe. Fue, un, fue una risa, porque fue una aventura de fe, porque no teníamos dinero, nada de dinero. Entonces fui a la inmobiliaria, le pregunté si tenía algo, y él escuchó lo que el dueño de la inmobiliaria, que después se hizo del señor también, de Casanova era el hombre, y, y me escuchó y entonces me dice venga que lo voy a llevar porque yo andaba a pie también me llevó en su coche y viajamos viajamos como 18 kilómetros hasta llegar a un lugar donde está la primera granja en Virrey del Pino y me gustó tanto porque era un terreno muy gigante para mí era un sueño cuánto eran eran hectáreas? 12 hectáreas 12 Dos, 2 2 y después compramos dos más al lado y son cuatro que ahí está la primera granja a, seguro que en el programa van a aparecer algunas fotos de la primera granja donde dice lugar de retiros. Ahí es en la primera granja. A ver, lugar de retiros. Sí. Que he estado clasificando la foto. Sí. Mándame la foto clasificada o sea, sí. a la próxima <laughs> vez. Eh, a ver si podemos ver alguna foto. Y allí, ¿cómo fue la, el milagro de la compra? El milagro de la compra fue que eh, yo fui a la inmobiliaria, me llevó y al otro día, el, como era muy... El, 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 el precio era muy alto, era caro y era en dólares. Eh, yo no tenía, entonces no podía comprarla. Pero el hombre había sido tan amable que me dijo, bueno, venga mañana, voy a ver si le puedo conseguir un descuento. Y yo no quería ir más porque no tenía dinero. Y entonces al otro día fui y tenía 500 pesos en el bolsillo de ese tiempo y, y él me, me presentó el asunto, me había conseguido un descuento importante, como 5 mil o 6 mil dólares, 10 mil menos. Y, y entonces yo igual no llegaba. Yo, yo tenía que decirle que no, pero nada más que estaba disimulando un poco. ¿Ese pero, es el lugar? Ese es el lugar, sí. Es el que estás hablando ahora. Sí, eso tiene cuatro hectáreas. Está... ¿Estaba así cuando lo compraste? No, no, no. Eso hicimos todos, todos, todos. <laughs> estaba lleno de pasto que no se podía ver. Este, Hay otra nada. foto más seguramente. Sí. Lo que es ahora, ¿no? Seguí contando la historia. Bueno, y entonces, este. Cuando el hombre vio que yo me iba, como que me levanté para irme, estaba en un escritorio y me acuerdo que tenía la foto de Manuel Benítez el Cordobés, ese torero, porque era español el hombre, y, y era un escritorio imponente, una oficina linda. Entonces me dice, bueno, pero dice, el no ya lo tiene. Presente su plan. ¿Cuál es su plan? <laughs> y yo digo, yo no tenía ningún plan. Dice, pero ¿qué tiene en la carpeta? Tiene una carpeta bajo el brazo. Y entonces, cuando me insistió, yo le dije: Bueno, ya que me insiste, yo le digo: Usted está por hacer el negocio de su vida, porque no me va a vender a mí, le va a vender a Dios. Porque yo represento a Dios, solo compro para ayudar en nombre de Jesús, compro para ayudar a una persona necesitada. Y le expliqué todo así brevemente. Y le dije: Yo quiero que usted me venda en las condiciones que yo le digo. Yo tengo 500 pesos en el bolsillo, se lo pago todo 500 pesos por mes, no le voy a fallar ningún mes. Y yo le, yo le aseguro que si usted me vende en las condiciones que yo le estoy diciendo, desde acá hasta fin de año va a vender más propiedades que las que vendían del año. Y era el mes de noviembre. Y le dije así, me animé a decirle así. Y eso ocurrió después. Y entonces el hombre me escuchó y yo le dije, comisión no me cobre, porque ¿cómo me va a cobrar comisión? Con todo lo que va a ganar, eh, va a compensar lo que pierde conmigo. Y el hombre se levantó del escritorio, se levantó de su silla y... Y hizo así, se rascó un poco la cabeza y, y se desencajó, porque se salió de la figura que tenía y gritó y dijo, Julito, dijo así, y era su hijo. Dice, lleva al pastor a tu oficina y haz lo que él te diga. Entonces yo le dicté al chico cómo tenía que hacer el bolete de compra y venta, tuve la posición inmediata y a los pocos días, tres días más o menos, estábamos construyendo Qué la primera casa para esa chica. Qué bárbaro. Que todavía vive en el lugar. Todavía vive Todavía, en el todavía lugar? vive. Y los nenes deben haber crecido ya. Sí, ya son grandes. Están casados tres. Mirá. Falta casarse uno. Qué bárbaro. Pues sabes que la camarógrafo es, este, vende propiedades. Así que, ¿venderías una casa así para este, a 500 pesos por, por mes? <laughs> <laughs> difícil bueno después voy a visitar su inmobiliaria <laughs> te vas a llenar de plata voy a dar el teléfono once dos siete siete para todos los que quieran llamar saludarlo, a Omar, eh, y para aquellos eh, televidentes que están fuera de la Argentina más cincuenta y cuatro nueve once dos siete 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 cero cero es sorprendente ayer recibimos dos mensajes de México o sea que no habíamos recibido muchas veces de México, pero nos están viendo en toda Latinoamérica. Ya nos saluda un gran amigo y compañero de milicia, eh, Hugo Baravalle. Ah, sí. Ah, no, no, saludo a Hugo. Es o mi pastor Hugo Baraballe. Omar, de parte de Belén y Abel. Y uno muy especial. Saludos Omar, de parte de Belén y Abel sí. y uno muy especial de Maya. Ah, y sí, dice, sí, mi amiguita. Te quiero mucho, abuelo. Sí. Bueno, mira, tu nieta. Una nieta del corazón. Del corazón, sí. Del corazón, qué lindo. Eh, y entonces existe ese lugar, ese primer lugar eh, que, que, que se llamó, ¿cómo se llamó en su primer momento? Era No, no tenía nombre, pero el, el nombre de Adulán se lo puso los muchachos que empezamos a ayudar, que salían de la droga, un muchacho que quisimos mucho, que murió por el HIV, que se llamó Ricardo. Él un día estaba cerrando el portón de la calle y me dicen, Omar, nosotros parecemos a Adulán. ¿Por qué le digo? Él había estado leyendo la escritura donde eh, David huía de Saúl. Dice, porque vos no recibiste... Como nosotros éramos tan perdidos, tan endeudados, tan llenos de problemas, tan amargados, y vos nos recibiste y nos estás ayudando a salir, así que nosotros somos, somos como estamos como en la cueva de Adulán. Entonces me gustó tanto lo que me dijo que yo le dije ahí nomás, le digo, así se va a llamar nuestro trabajo, Adulán uh -huh. se va a llamar, y así se sí. llamó la granja esa. Sí, porque hay que aclarar que los valientes David de los 500, 600, andaban ahí en medio de las montañas eh, del desierto de Judea, eh, eran sabandijas, eran gente de sí. averías, ¿eh? estaban perseguidos por todos y algunos, algunos quizá eran honestos y sinceros y, 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 no, y, y eran injustamente perseguidos, pero la gran mayoría no era gente de, muy especial. Y, no. y David lo juntó a todos, eran los valientes de David. Sí, así fueron los, mis, mis valientes también. Omar, eh, empezaste a recibir gente y. Un momento llegó Celeste. Sí. ¿Es así Celeste? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo era tu vida hasta ese momento? Contame un poco tu vida. Bueno, yo primero, antes de llegar a la granja, que a mí me decían, eh, vos sos una loca, porque yo fui la primera chica junto con mi hermana de ir a vivir ahí por voluntad propia, porque habían llegado mis dos hermanos más chiquitos primero. Eh, bueno, también problemas familiares, padres violentos. Eh, a, una, a mi hermano mayor lo habían echado de mi casa y bueno, ya viste la situación, ya no daba para más. Y bueno, mis dos hermanos más chicos cuando fueron a, al hogar, después con mi hermana, empezamos a ir a visitarlos. Y los empezamos así a visitar, a visitar. Y era algo que cuando yo llegaba al hogar... Sentía paz. La paz era, era algo que yo sentía que yo no lo podía explicar. Y, y me acuerdo que también un día sentía mucha angustia, estaba muy triste. También cada vez que me iba los dejaba mis hermanos. Y un día mi hermana me dice: Quédate, vamos a ir a la reunión. Y yo digo: Bueno,. Eh, Primero, no, 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 y al final me convencieron. Y fui. Me acuerdo que no sé ni qué predicaron, ni qué cantaron, no me acuerdo nada, pero eh, sí lloré un montón. Ahí fue como que me descargué. Lloré eh, todo. Y después, cuando volví, al otro día ya no me quería ir. Ya me, me sentía aparte de la familia, aparte de eso. Cuando yo llegué a Durán, eh, lo primero que, que me llamó la atención, que todos venían y te abrazaban, eh, co como si ya me conocieran, era algo hermoso, eh, ya, ya me aceptaban así, tal cual era, eh, yo tenía eh, un arito en la nariz, ¿viste? flequicito, andaba con todo, ah, 16 años tenía, eh, iba a bailar, eh, fumaba, era o sea, mi vida era completamente diferente a lo que es ahora. Y dejé todo, dejé todo eh, por, por ir a vivir ahí con, con mis uh -huh. hermanos y bueno, con la gran familia que, que Dios me regaló, porque la verdad somos una gran familia ahora. ¿Y cuánto hace que estás allí? Y ya. 10 eh, años. 10 años. Ah. Sí. Y me dice Omar que ahora ya no, 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 yo sol, solamente. Alguien que vive allí, sino que trabaja. ¿Qué trabajo es ese? Claro. Bueno, yo junto con otras chicas eh, nos encargamos de todo. Limpiar, lavar los platos, el cuidado de los nenes, llevarlos al médico, eh, limpiar las casas, lavarle la, ro la ropa. Apoyo escolar. Apoyo escolar, sí. Bueno, yo a los chicos les hace a los... 17, terminé la secundaria y todavía le sigo explicando matemática es como que algo que ya quedó y, y todavía les sigo enseñando y, y bueno, así, todos los días eh, un día una hace una cosa, otro día hace otra eh, bueno, después Vivi, ella se encarga de cocinar, nosotras a veces también está encargada uh -huh. ah, Omar eh, ah. ¿Casos como este cuántos tenés? ¿Cientos? Sí, un, sí unos cuantos, sí. Gente, Lindo, un ramillete. Un ramillete. Sí, un buen ramón. Gente que viene eh, desorientada, sin amor y encuentra amor allí en, sí. en el centro, ¿no? Sí, algunos se quedan y otros estudian y, y se casan y se instalan en sus casas. Pero siempre algunos, gracias a Dios, se quedan para ayudar en, la, mm. en las granjas. Y hacen su casa ahí, algunos se casan y se quedan en las granjas. Nosotros no tenemos centro de rehabilitación, eso no. Sino lo que nos gusta es como vida comunitaria, como granja donde la gente puede hacer su hogar ahí, vivir voluntariamente y hacer su hogar y Explícame se... cómo es una granja. Una granja es como un lugar que se hizo... Costó hacer el eh, el estatuto, todo eso, o sea, la legalización de la granja costó mucho porque no existe. No figura legal. ¿no? no, no figura legal, no existe. Entonces, la intención es que la gente tenga su hogar, nada más que por razones económicas vivimos todos juntos. Uh -huh. Entonces, eh, la granja se encarga de que todos tengan su vida personal. Intocable, digamos, que pueda estudiar, que pueda realizarse como persona. Y que también tenga unos cuantos aspectos, eh, digamos, para compartir bien, claramente la, la comunión, como, uh -huh. como la iglesia del libro de los hechos, que más o menos nos indica, ¿no? Sí. Compartir. Ahora, las casas son. Ahí, ahí ve, por ejemplo, ¿este es, ¿esta es la primera granja? ¿Puerta del Cielo? No, no. Es, es, es otra. Es otra bastante nueva, donde había chicos que están recién empezando a. a correcto pero, pero las familias no no viven en todas en una misma casa no cada familia caso? tiene una casa cada familia tiene su casa uh -huh. y la arregla a su gusto y la hace a su gusto también uh -huh. la la granja porque como todas las personas que llegaron estaban pobres eh, no, no tiene posibilidad de hacer una casa, entonces le hacemos, eh, digamos, entre algo, todos a, entre todo lo que se puede. Y cada uno le va mejorando, le va poniendo su impronta, le ¿no? uh -huh. va haciendo a su gusto. ¿Y, ¿Y granjas de esas cuántas tenés? Entre lugares y comunidades y granjas hay 17. ¿17? Sí. ¿Y, y familias tenés el número de cuántas familias? No, no, están? no tengo el número, uh -huh. no sé. Pero en este momento, Adulan es, es más importante y, y mayor afuera que adentro, eh, porque otros hermanos, otra gente, otras congregaciones, inspirados por los libros que hice y por el testimonio, han fundado sus propios hogares, sus propios comedores, sus propias granjas, y entonces soy como padrino de muchos lugares, tengo que asesorar permanentemente a otros hermanos, entonces el lugar es muy importante. Y digamos uh -huh. afuera más que adentro. Sí, el ejemplo, ¿no? Sí. Que, que va contiendo. Sigo leyendo un par de mensajes. Eh, bendiciones, Pastor Omar. Lo, lo sigo, el Señor los sigue bendiciendo grandemente. Los saludamos desde Pincon, Truncado Santa Cruz. Pablo y Patricia, familia Medina Almeida. Omar, saludos de los casinos. Gracias por tanto amor. Te mandan un abrazo. Ah, saludos. Los chicos que... ...de 11 años y de 8 años me escriben todos los días... ...desde eh, Chaco creo que es que miran el programa... <laughs> ...que hace, bueno es temprano todavía las de 9 a 10... Eh, ...pero tiene 11 y 8 años... Eh. ...les mando un saludo a y a Kimey. Eh, ...vamos a ver las fotos... ...porque una, una foto vale más que mil palabras... ...dice así ¿no?... Eh, ...vimos, eh, empecemos otra vez desde el principio... Eh, como la, las habíamos ordenado, si podemos poner la primera foto, puede ser. Ahí está. Este es el primer hogar. Es, no, ese no es el primero. Este es uno que está en varadero. Varadero. Sí, de joven donde hay, hay algunos animales y una producción de, de, de carne. De carne. Que ah, provee eh. a otros lugares. Así. Cría de animales. Sí. Ovejas. O, cerdos, cerdos, ovejas, gallinas. Hay cría de. De gallinas ponedoras, todo eso. Ah, muy bien. Es un varadero. En varadero. ¿Cuántas hectáreas tiene eso? Ahí hay 10. 10. Esto es otra cosa. Este es el hogar de niños. Es un hogar de niños, pero también en varadero. En varadero. A ver, mo Sí. Un... Ese es el hogar de niños donde está Celeste. Allí estás vos. Sí, todas esas cosas así, esa forma para adornar, para ambientar, para que los chicos tengan lugares donde poder interactuar con los animalitos y todas esas cosas. Ajá. Ese es el hogar de Celeste. Muy bien, sí. Así es, es la sala de computación que, que los chicos pueden estudiar. Celeste, ¿hay cuántos? ¿Para cuántos? Simultáneamente como 10, ¿no? Sí. 10 chicos de la comunidad. Sí, pueden eh, eh, ahí trabajar con una computadora. ¿Cuántos chicos viven en, en este momento allí? ¿Cuántos son o sea? en total? En total 40. 40. Entre chiquitos y grandes, adolescentes. Sí. Jóvenes, claro. 40. 40. Y ahí está... Esos son pequeños Ahí está. Vivero, también sí. en el mismo lugar. Sí, sí. ¿Qué crían? Cactus. Cactus. Pre preferentemente sí. y ¿cómo se llama la otra? Suculentas. grasas sí. suculentas. Es para vender. Para, sí. para vender. Los chanchitos esos se lo comen entre ustedes, no, sí. no comparten. Sí. No. sí, compartimos con algún, con algún hermano que nos invite a un buen programa. <laughs> bueno, evidentemente este no es un buen programa. Sí, 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 sí hemos compartido vamos sí, a compartir sí, sí. esta semana. Me trajo, me trajo, sí, me trajo. Sí, sí. <laughs> Vamos al otro lugar. ¿Este qué es? Eh, un, un, a ver, ya, un... Eso ya pasó. Puerta sí. del cielo es una le dicen puerta del cielo porque ahí van casi siempre a pedir ayuda a algún chico que no es creyente y entonces ahí se, se vuelve del señor no sí. eso tiene ocho hectáreas ocho hectáreas sí. avanza avanza sí, lugar de siembra muy bien esta es otra cosa Sí, este es el primer lugar que hubo que es donde vivimos con, con mi familia y ahí se hace al fondo está un salón de reuniones donde ahí nos congregamos unos cuantos ahí y al Java qué quiere decir aljaba es el recipiente donde los guerreros ponían su flecha cinco flechas entonces le pusimos aljaba porque teníamos la fe que desde ahí salieran algunos para para hacer algo, lo mismo que hacemos claro. en otro lado bueno de allí viene que cuando el señor bendice a las personas porque llenan su aljaba de ellos sí. hay que tener por lo menos cinco hijos cinco. yo llegué a tres nada más bueno, nosotros bueno, llegamos a seis. A seis. Sí. Llenaste la java y empezaste la segunda. la segunda. ¿Y cuál es ese otro? Bueno, ese es el lugar, le llamamos el lugar de retiro, es como una U en ambos, en ambos lados, hay para, para chicos y chicas, para jóvenes, después tiene un altillo, tiene dos altillos adentro, es muy importante, bastante grande, y atrás tiene un, un complejo de. Un buen bueno, instalación de cocina, oficina, escalera para subir al altillo, a los altillos, hay habitaciones, hay todo. ¿Para, para cuántos es? Para 80 personas adentro. Si mm. eh, usan carpa, el salón da para 400. Oh, o sea. y, y esto es la granja de, de Adulán, es en Adulán esto. Sí, eso es. ¿Dónde.? Eso. Ah, eso es una granja nueva. Si sí, eso es la primera granja, es una casa nueva que se está haciendo con material seco, eh, que no lleva esas planchas que se están haciendo casas nuevas. Para una hermana que vive ahí, que que también es un testimonio tremendo de cómo salió de, de la nada y hoy día es se convirtió en una profesora, es profesora de inglés y progresó mucho, crió sus sobrinas y hoy día vive feliz ahí, tiene una persona a cargo también. Qué bárbaro. María, se llama Norman. Este es, vamos a otra cosa, a otro lugar más, a Dulán, ¿no? Sí. sí. Eso es adulanitos, eh, le decimos adulanito, adulán a en diminutivo, porque es el lugar donde los chicos pasan la tarde, eh, se puede ir de paseo, entonces ahí hay biblioteca, eso es una fábrica de muñecas, de muñecas de apego, y peluquería de muñecas uh -huh. también hay ahí. Eh, ese es el carrusel que tenemos, que, que estamos terminando de armar en estos días y que los chicos van a jugar ahí existe un laberinto existe un bosquecito un montecito y hay una casa en el, en el montecito ah, bueno ahí funciona la compañía de teatro de Durán instalamos esa carpa entran alrededor de 150 300 chicos sentaditos dentro de la carpa y, y los chicos de la compañía de teatro son más o menos un elenco de 30 35 personas que hacen un una obra y espectáculos circenses para entretener a los chicos, pero todo es evangelístico. Qué cosa, Tiago. Sí. tenemos el Fuérez todavía. Sí, no sé si habrá otra. No, foto. en foto. Tenías un, un hotel en, en Oriente. Ah, sí, eso tenemos, que estamos restaurando en este momento, así que está inhabilitado por un tiempo hasta arreglarlo un poco mejor y ahí tenemos un campo donde eh, algunos hermanos de, de la puerta abierta fueron ahí cerca. Pasaron por ahí. No sé si lo habrán visto, pero el campo está eh, cerca de Oriente, entre Oriente y Copetonas, yendo para el balneario Reta. Ahí tenemos un campo que también tenemos lugar para que se queden a dormir los jóvenes. No es, tan, no, es tan, no es de cinco estrellas, sino es como... Hay muchísimas estrellas, cinco estrellas no tenemos, pero hay muchísimas estrellas porque... Salís en, la, en ese, de claro, la misma habitación, sí, no, no hay techo, entonces se ven todas sí, las estrellas. Porque ahí se ven... Sabía que es un lugar de avistaje de estrellas, muy bueno en la zona de Copetona, es ¿Ah, sí? Muy, sí, es bueno de mirar porque ahí se ve de otra manera, mira, sí se ve muy lindo, en, bueno ahí no es un lugar tan tan fino, tan, tan bueno, tan elegante, pero es muy lindo de campo sí. para pasar un buen retiro. Bueno, y de los que me acuerdo yo sé que estabas haciendo algo en, en Misiones, en Misiones también, ¿qué tenemos ahí? En, en una colonia que se llama El Saltito, que está en el 25 de mayo, tenemos un trabajo ahí entre la gente que son colonias alemanas, de chicos y, y algunas propiedades. Tenemos, tenemos nuestra, nuestro propio campo de hierba. Usted se da, se da idea, se da cuenta como alguien que se pone en las manos del Señor, el Señor lo bendice de una manera. No hay duda, voy a una palabra que es cierta, ciento por ciento, sobrenatural. Todas esas hectáreas, esos edificios, esa gente que el ministerio bendice, que Omar ha podido dirigir todo esto durante tantos años, es honra al Señor, es una, una hermosura. Eh, y se ha hecho mucho con el esfuerzo de todos ellos. Con la ayuda de ofrendas de muchos lugares, pero también con eh, esto que Omar le enseña a los que van ingresando, y es a trabajar. A trabajar. ¿Cuesta en, enseñarle a la gente a trabajar, Omar? En algunos casos sí, en otros no, pero aprendió bastante la gente a trabajar y a valerse por sí mismo. Eh, aprendió la cultura del trabajo. Eh, hay chicos que. Por ejemplo, me acompaña siempre me, me acompaña alguien en este momento me acompaña una chica que me acompañó que oportunamente algún día eh, va a estar aquí también él, quizás porque cada día se es más famosa que ella cuando vino no sabía ni barrer siquiera entonces aprendió ahí todas las cosas hoy día es una persona muy, muy hábil es buena cocinera se destaca en en muchas cosas es artesana artesana de las finas de Ar, buena artesana, entonces este, van aprendiendo y uno se asombra. Otro chico que, que me acompañó también es un, una persona que se llama Richie, que es hijo de mi amigo que me ayudó a hacer toda la granja, que ya murió, murió joven, y es, es mi ayudante, fue mi ayudante número uno, y los hijos quedaron y hoy día él se está destacando como su papá, ayudándome, aprendiendo junto con mi hijo a hacer cosas, uh -huh. a soldar, aprendiendo oficios, oficios muy buenos, cada día más. Uh -huh. lo, los que viven en las distintas casas trabajan, hacen sus propias eh, empresas, sí. digamos empresas, pyme o sí. eh, emprendimientos, ¿no es cierto? Uno fabrican dulce. este... El que lo acompaña, él siempre, está allá. ¿Cómo es que se llama él? Hernán. Hernán. Es pastor. El pastor Hernán, perdón. También de la calle salió. Salió de la calle, sí. Él es, eh, cuando vino al principio, digo, vos qué haces? Yo fabrico chorizo y vendo computadoras. Sí. No, nunca había escuchado semejante <risa> <risa> algo tan ecléctico, ¿viste? <laughs> <laughs> sigue, sigue, tiene un emprendimiento? Sigue, sí, No pero... en computadora porque se lo dejó eso a Bill Gates. Sí. Él se quedó con chorizo porque sí. Bill Gates no sabe hacer chorizo. Pero su mano ha ido mejorando muchísimo y hoy día es como destacado lo que hace, sí. Es prestigioso y. ¿Qué cosa, los chorizos? Sí, sí, porque no. No, es... perdón, eh, le digo, la... no puedo dar fe de eso. Tengo que creer en lo que dice Omar, sí. Bueno, va a traer, va a tener que traer ahora. <laughs> o, otra cosa que hace este, muy bien es reciclar. Sí. Entonces, muchas veces nosotros lo hemos llamado Omar. Mira, tenemos esto que ya no usamos más. Eh, me acuerdo, un shopping de aquí nos regaló unas luminarias y no llegó el momento para la escuela secundaria, no nos servían. Y, y vinieron a buscarla, ¿las usaron? Parte de las iluminarias, una parte de la iluminaria se utilizó para fabricar un trencito para los chicos. Así que no tiene nada que ver iluminaria, pero pues sí, el material trencito, sirvió. Hoy, Mate... lo, hoy lo pintamos al trencito, es negro, muy bonito, muy llamativo, que va a recorrer el predio de los chicos para, para dar unas vueltas ahí. Bueno, no, lo que quiero decir es que... Si alguien tiene algo y eh, quiere donarlo, que tenga valor, que, que se pueda reciclar, eh, usar materiales, bueno, Adulán recibe eso y todo el equipo trabaja y le saca eh, y, y aprovechan todo eso, ¿no es cierto? Aprendimos, sí, aprendimos a reciclar todo. Eh, cuando me vi rodeado de necesidades y de necesitados, y mi dinero, o sea, lo que ganamos con Carmen no nos alcanzó ya para hacer los primeros comedores y todo, no, no alcanzaba. Entonces se me ocurrió, como soy del campo, lo del campo no, 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 no les gusta pedir. En ese tiempo, cuando yo me crié, no les gustaba pedir, ahora cambió todo. Entonces yo me daba vergüenza pedir, además no quería molestar a las iglesias ni a nadie. Entonces se me ocurrió hacer un papel, un volante que decía, no tire nada, otro lo necesita. Entonces yo me animaba a pedir cosas usadas que la gente no le servía más y empezaron a llegar repartimos eso en, en la feria del libro en otros lugares y empezó a llegar esas donaciones pero nos llenaron de cosas y a partir de ahí bueno hemos hecho casa y todo con, con esas cosas que nos dieron que a la gente no le molestaba porque no les servía a nosotros sí nos sirve todo desde una silla hasta un balde lo que sea sí. Edgardo Carriz, un gran abrazo a mi amigo Mar. Un si se anima que cuente cuando él también se hizo el loco con alguien que también estaba en recuperación y no sabía esa persona que él era pastor. Te hiciste el loco. Sí, <laughs> se acuerda Edgardo. Eh, yo estaba trabajando en una casa, estábamos reparando una casa y estaba trabajando con los demás y entonces este, me vieron que yo era más grande que él, no era un muchacho. Y entonces dos muchachos habían engrasado ese día para recuperarse de la, de la droga. Entonces me dijeron, y dice, y loco, ¿cómo está? Se querían este, familiarizar, ¿no? digamos, sí. este, intimar. Entonces decían, este ¿cómo está, loco? ¿Cuánto hace que está acá? <laughs> y yo le dije, hace 15 años. Y entonces ya me fui un poquito. Y dicen, uh, dice, si mirá este loco, 15 años ese que está acá y todavía no se recuperó. Dice, mejor nos vamos de acá. Y dijo así, muchachos, ellos no sabían que yo era el pastor. Bueno, porque porque nos hemos reído mucho, no sí. hemos tomado todo con alegría, toda la, sí. la necesidad. El trabajo es difícil, hay mucha ingratitud, mucha dificultad, muchas pruebas en esta clase de trabajo. Pero lo, es, lo hemos tomado y lo hemos hecho con alegría. Uh -huh. Lo seguimos haciendo. Desde luego Hernán y familia te saludan. Otro, qué maravilla ver al pastor Omar en la televisión. Gracias a Dios por los milagros. Un abrazo, Vanessa y hermanos de Rafael Castillo, el torero. Saludos de Buenos Aires los hermanos de la iglesia de Merlo, donde estudió nuestro querido hermano Omar, Seminario IBLAI, sí. Instituto Bíblico. Latinoamericano. Latinoamericano. Eh, bendiciones, qué lindo recordar los comienzos de Adulán. Dios los bendiga Cristina y Ricardo Núñez. Saludamos al pastor desde Adulanitos. Una bendición escucharlo. Uh -huh. Eli y Jacob. Uh -huh. Un saludo muy grande para lo estamos viendo. Gracias por recibirnos con tanto cariño, las cordobesas Peralta. Buenas noches, Pastor. Dios los bendiga. Un saludo a sus invitados. Soy Alberto Salto de Santa Victoria, este de Chaco Salteño, provincia de Salta. ¿Tenés alguna granja en Salta? No. Tengo una salteña nada más. Ah. Saludos de Javier y Jessica desde Granja de Ulán. Muy agradecido. Claro, si empiezan a llamar todos los de allí, eh, por la gran bendición y oportunidad de poder vivir en este lugar tan bendecido. Buenas noches desde Varadero, saludamos a Omar y Celeste, una gran persona de ejemplo para muchos. Hola, soy Pepe de Coronel Plingres, ciudad donde pertenece Indio Rico, los pagos de donde es el invitado. Eh, bendiciones, Pastor Omar, nunca olvidaré lo que viví como la familia de Aludrán. Estela, no te duermas, de Rosario. Oh, eso era genial, esa era una hermana de Rosario que colaboró mucho con nosotros, eh, muchísimo. Y era una hermana común, una trabajadora, trabajaba, creo que a, ayudaba en casas, pero se dormía, se dormía. Cuando volvía a su casa y se bajaba quince cuadras más adelante y tenía que volver a pie para no gastar otra vez el colectivo le, le producía un, un desfasaje en su presupuesto y entonces eh, oró al señor oró y y entonces este eh, vio el, el señor le habló y dice no te duermas entonces. Porque ella se dormía a veces sobre el, el pecho o el hombro de algún, de algún compañero ocasional de, de viaje, y le daba vergüenza, y entonces era un problema. Y el Señor le dijo que no, no te duerma, entonces bueno palabra va, palabra viene y, y dijo, ¿qué hago para no dormirme? y hago algo que sé, que sé, leer pero me duermo, me da sueño, entonces voy a tejer entonces comenzó a tejer y ella tejió muchísimas cosas y, y con el tiempo después vino a verme, a traerme lo que había tejido y se formó una entidad que se llama No Te Duermas, que todavía existe es una entidad pequeña pero cada día más importante que se llama No Te Duermas y ayuda a entidades como las nuestras a preparar eh, frazadas, abrigos, Toda clase de cosas, ¿no? A partir de eso. Sí, a partir de eso, sí. <laughs> Mira, qué increíble. Esos son este, esa gente ayuda, son gente anónima, quizás nunca van a estar en un programa de televisión, pero son de los grandes, gente grande, gente muy importante, muy generosa, sus, sus cajas de donaciones son muchas, muy abundantes y muy bonito todo lo que hace, artesanía, todo lo que hacen con las manos ellas, mm. para no dormirse. <laughs> desde General Bayern Mendoza te manda saludos, Fernando Escota. Saludos para Omar desde Indio Rico, Carla Mena y familia. Son famosos, muy queridos, muy queridos. Fabricia Schiavo y Marina Bujamer. Fuimos a conocer las granjas del pastor Omar y quedamos maravillados. Nos sentimos bendecidos por haberlo conocido. Esperamos seguir su camino. Somos de Ramírez, Entre Ríos. Ah, sí. Ellos tienen un lugar. Ayudan a, a adictos. Uh -huh. Un abrazo eh, grande bueno. para nuestro pastor Omar, que por su gran amor le dio techo y cobijo a mis hijos ya casados con su familia, los que se habían extraviado en el camino de la droga. Saludos, Fernando y Lili Vitale. Sí. Eh, queremos saludar a Omar desde Oliva, provincia de Córdoba. Fernando y Rosana, en nombre de la comunidad cristiana, bendiciones. Ah, sí, Un abrazo, Lili. Omar, desde Misiones, José Luis Bazán. Doctor. Un beso grande para Omar y Celeste, lo queremos hogar de niños a Dulán. Eh, saludos Omar y Celeste de parte de Sofi Vitale y Ámbar, lo queremos mucho desde Misiones. Saludos al Pastor Román de parte de Sandro Ariel y de Giorgio, familia es un testimonio tremendo su vida, un abrazo grande. ¿Vos creés que lo que vos vivís es único, vos sos un, eh, eh, este, exep, una excepción o los cristianos podrían vivir los mismos milagros que vivís vos? Para mí deben vivir. No se puede vivir de otra manera. Yo pienso que viven, nada más que a lo mejor yo soy muy agradecido, eh, muy detallista, nada más, pero eh, me gusta mucho alabar a Dios. Yo pienso que yo tengo que contar lo que Dios hace uh -huh. para amarlo, para alabarlo. Entonces mi forma de alabar a Dios es contar lo que hace. Uh -huh. Yo lo he visto hacer cosas maravillosas en las calles. Cuando no tenía dinero, lo, lo vi multiplicar el dinero delante de mis ojos sobre una mesa. Entonces, yo, si él es grande y él vive, hay que contar lo que uno hace. Uh -huh. Entonces, yo les invito a todos que miren bien, porque hay más milagros de los que le parece a los hermanos. Uh -huh. Ahí parece que suceden más milagros, hay que contarlos, sí. nada más. Sí. ¿Sabes qué? Muchas veces pasa esto: eh, le pedimos al Señor algo, este, nos concede eso. Y cuando lo hemos dicho, che, qué suerte que tú ah, sí. la pegué. Pero, ¿cómo? Me estuviste pidiéndole al Señor. El Señor te lo concedió y lo atribuís a la suerte, a la casualidad. Porque no, no tomamos conciencia de cómo nuestras oraciones mueven la mano de Dios. Eh, Omar es un ejemplo viviente. ¿Qué puede hacer una persona? de la Argentina digo de toda Latinoamérica también si quiere venir no puede visitar las granjas sí con mucho gusto hiciste un tour sí sí eso lo hace mi esposa si va a una de las granjas eh, en la en la granja de Celeste la lleva Celeste o, o la encargada que se llama Bibi le hace un recorrido es muy lindo ese momento uh -huh. porque le cuenta personalmente uno de ellos de los que más pero ha vivido, de todos los que están alrededor de donde vivís que son cinco o seis granjas o más un tour para verlas a todas, ¿se puede? Se puede ver tres o cuatro, más o menos. Cuatro podemos ver en el día. Uh -huh. Sí, se puede. Sí. Y lo haríamos con mucho gusto. Y cuando va algún hermano de visita, dejamos todo para, para recorrer. Porque ese recorrido ha sido el puntapié inicial para, otro, para otros emprendimientos importantes claro, sí. en otra parte. Una, un hermano de la iglesia, no lo voy a mencionar, fue y volvió, dirían los chicos, hoy flasheado, ¿viste? Estoy seguro que, que te está ayudando, estoy seguro, aparte porque es muy generoso. Me dice Hernández San Carlos, todavía estoy a tiempo para llegar a cinco hijos. No, Hernán, gracias por él. El... No. Omar, tu vida es un ejemplo de amor y servicio a Jesús. Gracias por enseñarnos tanto de Dios a través de tus hechos. Gino, Marlene y Marisa Siliberto. Qué bendición, dice otro mensaje, todo lo que logra este pastor. Todos los años lo veo y esperaba que lo invitara, pastor Juan Pablo. Gracias por el ejemplo de imitar. Que Dios lo bendiga. Maru de Junín, Buenos Aires. Un gran saludo para Celeste. Te queremos mucho. Sos un gran ejemplo de servicio. Desde Ballester, Los Marín. Felicitaciones por el metrado gran siervo del Señor Hernán y Jorge y Elisa de Cañuelas. Un abrazo especial del trío Mar de Plata para Omar. Estuvimos cantando en su cumpleaños y sí. vimos algo de la tremenda obra que realiza. ¡Qué bárbaro, El triunfo de plata. Eh, oh, eh, felicito al pastor Omar por su obra. Lo conocimos en la casa del pastor Pincheira en Indio Rico. Un saludo a Mario Laborde y señora de Tres Arroyos. Y siguen los mensajes, ¿no? Le, leo dos más. En la acción está la bendición. Daniel Martínez de Rawson. Un saludo para Omar y Celeste. Los chiquitos estos que nos escriben y un saludo desde Honduras. Dios lo bendiga al pastor Omar. Gracias, gracias a todos. Bueno, me trajiste un, un libro de regalo que se llama Bendición. No, Derivación. Derivación. Sí. Derivación. ¿De dónde sale este nombre, el título? Ese libro es, es el resultado de la experiencia del hospital. Eh, cuando estuve internado por Covid 45 días, 30 días estuve en coma inducido. Entonces tuve una experiencia muy tremenda porque no estuve en el hospital, anduve por ahí y fue tan, tan claro que una vez conté un poco, pero fue tan, tan impactante mi experiencia que que la conté cuando vine, se la conté a los hijos y después se la conté a algunas personas y la tuve que escribir porque después se empezó a cumplir todo. Otra cosa que se cumplió fue cuando vine acá al programa que había comprado una quinta y, y entonces este, la había comprado a unos pastores y usted dijo que no que a los pastores les dijo en cámara que no me la cobraran, que, que no era cómo le va a cobrar una naranja a Omar. Bueno, entonces yo tomé eso los pastores me cobraron igual la granja. No me digas. Sí, me cobraron. Mi palabra no vale nada. Me cobraron palabra... porque era justo que me la cobraran también. Yo la pagué con mucho amor. Eh, ya la pagué. ¿Por qué? Porque ya sentí ese día, sentí como que algo había sucedido en los aires o en el cielo. No sé cómo, que Dios me, me daba esa noche, me daba todo lo que yo necesitaba para la granja. Pasó un tiempo y, y ahí en el hospital. Alguien me visitó esa noche, pero no me visitó nadie, fue como un sueño, fue mi experiencia. Alguien me visitó y me dijo cómo tenía que hacer para, para recibir el dinero, hacer los trámites y todo. Yo me preparé a lo, cuando salí del hospital, a los tres meses recibí el dinero para pagar la granja. Tal cual su, me hablaron en el hospital. Así que. Los milagros existen. Ahora, para, para, quiero que se entienda bien lo que está contando. Él estaba en terapia intensiva. Sí, con coma inducido. Con coma inducido, no hablaba con nadie, no podía ver a nadie. No, nadie fue a verme. Eh, estaba solo 30 días y en ese estado es que vos viajaste, dijiste. Sí. ¿Qué, ¿Qué recordás? Yo viajé, estuve en Entre Ríos, estuve donde nace el río Paraná, por allá arriba, así que he estado en Brasil, por ahí, después estuve en la zona de frontera en, en, eh, haciendo cosas, siempre me llamaban, yo estaba, casi siempre en el sueño ese estaba internado, pero venía un hombre, un personaje muy importante, que yo no sabía si era un ángel, quién sería, o una persona muy importante, un político, alguien así y de pronto dudaba si era el señor mismo y me llevaba a solucionar un problema a solucionar problemas y casi todos los problemas tenían que ver con derivación o sea que problemas de inundación y yo me daba cuenta que el problema era porque los canales estaban obstruidos o estaban tapados o estaban sucios entonces me llevó esa a través de eso fui entendiendo cosas y a través de eso, al final de todos esa, de esos trabajos que hice, él se sentó para explicarme algo que me hacía falta a mí. Y eso lo que aprendí, lo que me enseñó fue lo que escribí ahí. Escribirte en el libro. Dijo que su palabra es perfecta y sirve para cualquier necesidad y cubre cualquier necesidad. Y todos nosotros la podríamos recibir y utilizar y salir airosos de cualquier situación. Pero no llega pura a la gente. Porque los canales no están en condiciones. No. Así me dijo. ¿Y los canales quiénes seríamos? Los nosotros? canales somos todos los que transmitimos la palabra, yo en primer lugar. Entonces yo dije en qué tengo que arreglar. Bueno, a mí no me dijeron tantas cosas que no pudiera arreglar, era muy sencillo, era muy amable el que me decía, el que me enseñó, fue muy amable, muy caballero, así que no tenía ni que sentirme mal ni nada, fue un gozo escucharlo, una alegría, claro. como un descubrimiento, fui como inducido, era inductivo el, la enseñanza, de una cosa me iba llevando a la otra y yo lo iba descubriendo solo, así que yo volví del hospital a otra persona. Con otra fe, con una frescura, con ganas de hacer. Bueno, ese, el, ese libro lo puedo mandar porque. Eh, bueno, si lo puedo. Si vendo un libro, está bien. Pero a mí no me interesa vender libros, me interesa que el mensaje llegue. Así que se lo mando a cualquiera que escriba. Que, que no, 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 no. Perdón, perdón. Vamos a hacer. Ir... No, nosotros no vamos a ser de intermediario. No. Una vez hice esto y tuve. Bloqueado el teléfono durante dos semanas. Eh, no, 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 no escribe. No, no se escriba porque no, no vamos a hacer esto. Vamos a poner la página de Adulán. Sí, está. Ahí está. Y el teléfono. Uy, uy, Y Omar atiende de 2 a 6 de la mañana. Llámelo a esa hora. <laughs> 011-4690-2444. 2444 sabes por qué lo leo, Omar? Porque mucha gente que no está viendo el programa, lo está escuchando por alguna radio. Ayer ah. me llamaron de una radio del norte, no me acuerdo, Salta o Formosa, estaban escuchando esto por radio, ¿no? Eh, 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 radio emisoras que toman el, la señal, el sonido, y la emiten, ¿no? Por eso repito los teléfonos. 011, es un teléfono de la Argentina, 4690-2444. Si usted quiere este libro, llame allí y deje el mensaje o escriba, entre en la página de Adulam, debe la página tener algún lugar, contacto, eh, y busque allí donde puede usted mandar un mensaje, un email, y allí está. Ahora, estas dos vías de comunicación no solamente son para pedir, sino que son para dar. Nunca Canal Luz pide dinero para el canal. ¿Vos sabéis que es una de las reglas? Sí. Nosotros jamás pedimos dinero para la puerta abierta, para el programa, para lo que sea, para nada. Pero sí tenemos la libertad de pedir para ministerios como el de Adulán. Y quizá usted escuchó todo esto y dice, ¿cómo hace este hombre? Es multimillonario. No, pero no tenga ninguna duda. El, el, esto, Adulán es multimillonario, pero ¿por qué? Multimillonario en amor, porque da... Comparte. Eh, él vive en una casa que es igual que la, la, la de todos los demás. No, no tiene un, un cero kilómetro, ni un Mercedes-Benz, ni un avión privado. O, o sí. No, no, no porque como hay que tener cuidado. De golpe me dice, sí, nos compramos un avión para ir hasta. Allá. A hago, hago aviones, fabrico aviones, pero en sí, miniatura que... para el buceo. Doy fe, doy fe de que eh, la honradez y la eh, eh, y la transparencia. De este ministerio, por lo que toda ofrenda va a ser muy, muy bien usada. Así que yo le digo, por supuesto, pida el, pida el libro. Posiblemente haya quizá alguna persona que no tenga manera de enviarte el dinero. Barro, pida el libro. Pero hay muchos que están viendo el programa que sí, que sí, que pueden. Sí. Y usted no se imagina la bendición que va a caer sobre su vida cuando usted escucha que el Señor le dice celo Usted obedece y la ayuda llega y Omar, con la inspiración que le dio el Espíritu Santo, la multiplica en bendición a muchos. Bueno, gracias Celeste por, por venir, seguir cuidando a los chicos. Este, no es lo mismo que a Dulanitos, el lugar donde vos estás. Bueno, no. ¿Es, ¿Es cerca? Sí, sí, sí. 800 metros. 800 metros, bueno. Eh, siempre pensé en llevar a mis, a mis nietos ahí a Dulanitos. muy bienvenido y le va a gustar. Yo estoy seguro que sí. Es un paseo agradable. ¿Estás donde crían los chanchitos, así? No, ahí no criamos chanchitos. No, bueno. Bueno, voy a hacer el esfuerzo de llevar a los, a, los, a los nietos. Pero hay muchas muchas cosas para ver. Sí. Y muchos lugares para jugar muchas no para ¿Eh? mi nieto, sí. sí gracias omar, bueno, la admiración que te tengo, vos no te imaginás por eso Yo lo, lo presento como el futuro premio debería la gente suecia, mándele una carta a los de Suecia, alguien lo tiene que hacer eh, pero no para la gloria de Omar y de su esposa, para la gloria de dios, sí así va a ser y ya es el premio venir al canal y estar en contacto con todos los amigos y todos los hermanos y todos los que miran, todos. Y en este momento hay muchos hermanos orando y, y los, muchos hicieron como una cadena de oración por todos ustedes, por el programa y todo. Así que les mandan un saludo muy grande y una gratitud gigante y el amor mejor que tenemos. <laughs> bueno, muchas gracias, muchas gracias. Mañana a las 8 de la noche tenemos el programa Cantaré al Señor. ¿Por qué cantamos al Señor? ¿Qué dice el Salmo 136? Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Bien. ¿Te ha hecho bien, Omar? Sí, mucho bien. Celeste te ha hecho bien. ¿Qué, entonces, ¿cómo respondemos? Cantando. Che, ¿tocas el acordeón? Sí, toco el acordeón. Celeste canta bien, así que tiene que venir un día al programa de cantar. Bueno, ¿vos tocas himnos, los himnos antiguos? Sí, toco himnos, pero me especializo más en acompañar al que canta. Aprendí más eso, acompañar sí. al que canta. Perfecto. Bueno. Lo invito a. A Hugo Baraballe y venís Sí, con Hugo hemos tocado Bueno, ahí está, lo invito a Hugo Baraballe Porque Hugo viene cuando Empiezan este, Manos Cariñosas Pies Divinos Todas esas canciones en tono menor Que Hugo la sabe yo La mayoría de mis, de mis que vienen conmigo No la sabe, así que un día venís Y tocamos con él, ¿eh? En vivo, bueno, no soy tan buen músico eso ah, No importa, Hugo, Hugo tampoco es le... un Hugo tampoco es buen cantor Y yo tampoco soy buen pianista A la gente no le importa eso yo estoy seguro que a la gente no le importa la, la exactitud de la sino el, el ver amor. La, la letra. La letra, la el letra. La letra que vos le, lees la letra, te olvidas de que, que desafinan los que cantan. Eh, porque la letra es, es de los himnos es extraordinaria. Mañana a las 8 de la noche. Espero que usted esté con nosotros. Que tenga una buena noche, y que Dios le bendiga. Hasta mañana.